¿Tiene usted algo contra mí? Absolutamente nada. No tengo nada contra nadie, pero contra usted mucho menos. Si le conocieran de verdad, ¿usted cree que le admirarían? Pues mire usted, eso es una impertinencia de mala leche. Creo que sí. Creo que más, porque me vería mucho más desvalido. Y la gente quiere a los desvalidos. La gente no llora cuando se muere el envidiado. A ese lo sustituye. ¿Tiene usted algo contra mí? Absolutamente nada. No tengo nada contra nadie, pero contra usted mucho menos. Si le conocieran de verdad, ¿usted cree que le admirarían? Pues mire usted, eso es una impertinencia de mala leche. Creo que sí. Creo que más, porque me vería mucho más desvalido. Y la gente quiere a los desvalidos. La gente no llora cuando se muere el envidiado. A ese lo sustituye. Claro, inmediatamente. A rey muerto, rey puesto. Pero al desvalido sí. Y a mí me quieren como un niño que no sabe nada de la vida. Que es listo, pero es un desgraciado. Es decir, que es listo, pero es medio tonto. Y eso es así. Porque ellos tienen, y es verdad, más fuerza que yo. Porque ellos saben lidiar la vida mejor que yo. Y han llegado a convivir con quienes querían. Y yo no. ¿Prefiere el amor a oscuras o con luz? Cuando lo hacía siempre con una vela o con dos. ¿Ha vivido muchas lunas de miel? Tres. Bueno, cuatro. Pero la cuarta fue una falsa alarma. ¿Ha participado en alguna orgía? Sí, pero pequeña, ¿eh? ¿Qué es lo único que le queda por probar? Pues las lentejas. Hace mucho tiempo que tengo decidido probarlas, pero no he tenido todavía la ocasión ni el valor. ¿Ha deseado matar en algún ataque de celos? He estado a punto de que me mataran en un ataque de celos. ¿Se quiere mucho? No, no me quiero mucho, me respeto más que me quiero. Soy como un padre para mí. ¿Cree usted en un amor para toda la vida? En un amor para toda la vida de otros, sí. Para toda la vida mía, no. ¿Qué es el amor, maestro? Hay muchas definiciones de amor. Yo digo una, que es el deseo de unión total. Pero a mí me gustaría que cada uno de los semejantes que van a compartir esta conversación con nosotros tuviese su propia definición. Y sacase luego sus propias conclusiones. ¿De qué nace? ¿El amor? Sí. De todo. ¿Qué busca? Todo. ¿Cuál es su fin? Todo. ¿Qué promete? Todo. ¿Qué da? Todo. Habla como si estuviera usted enamorado. Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene. A mí me gustaría contar un poco el proceso del amor, aunque hay gente que se para en el primer descansillo y gente en el segundo y gente que llega al tercero. El flechazo es como si tuviésemos todo el mundo por delante y una persona da un paso al frente. Se le ilumina la cabeza o suena un timbre de alarma y nos fijamos, nos interesamos en esa persona. Ahí no interviene la voluntad. El flechazo es un puro impulso, es casi un empujón. Entonces, el verbo que yo aplicaría a ese suceso es el de gustar. Pero eso puede suceder en la calle. Entramos en la casa. Entramos en la casa y nos vamos a otro local, que es ya un dormitorio. Se produce el enamoramiento, que es la segunda fase. Y ahí interviene la voluntad como sentimiento, una voluntad un poco maniatada, un poco amordazada, porque el ser ese está alterado, es decir, hecho otro, está enajenado, es decir, está vendido. Y se produce otra subida a la casa común, que es el verdadero amor, el estado de amor.
que es como un cuarto de estar en que ya la voluntad interviene de una manera decidida y libre, y se produce la convivencia y se produce ese trabajo del que hablábamos. Hay quien sube toda la escalera y hay quien se queda en un rellano o en otro. Pero me parece que ese es el proceso para empezar a hablar. Primero me gustas. Luego te quiero y por fin te amo. Y cuando pasa un tiempo al revés, te amo, en realidad te quiero, pensándolo bien, te estimo bastante, que sí, dice sí. Lelitier. Y luego ya vete a la calle inmediatamente con tu madre. Eso no es así. ¿Cuál es el enemigo del amor? El gran enemigo del amor. Mire usted, no es el odio. Es probablemente el desamor. Vivimos, y me parece que ya en alguna de estas noches hemos hablado de ello, en una época de desamor, en ese limbo que significa el desamor, en esa cámara frigorífica que significa el desamor. Todo le hace la guerra. Todo. Las iglesias, los estados, las obligaciones, las ocupaciones, los oficios, el tiempo, la urgencia, las ciudades. Todo le hace la guerra al amor. Pero el amor que a pesar de todo triunfe, saldrá tan fortificado que saldrá invencible. El amor naturalmente exige presencia física, ¿no? Caricias, besos, cercanía. Bueno, supongo que no siempre, pero vamos, alguien experto en eso, San Juan de la Cruz, dijo, la herida de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. La manera de mandar recaditos, la manera de cumplirse el amor, la manera de expresarse, ese idioma misteriosísimo que él tiene, de miradas, de tactos, de aproximaciones, de roces en la rodilla, todo eso es tan hermoso. Hay mucha gente ahora que en esa comida del amor prefiere comerse el postre antes que el consomé. No sé si eso será muy digestivo, pero desde luego es absolutamente imprudente. Porque ¿quién hace luego el camino de retorno? ¿Quién hace que una vez gozado un cuerpo pueda tener valor el tacto leve de la yema del dedo sobre el dorso de una mano, o la caricia de un lóbulo de oreja, o la suavidad sobre una rodilla que parece una media naranja? Es así de verdad. Es difícil, no debemos apresurarnos. ¿Pero no tiene la sensación de que la mayoría de las personas se marchan de este mundo sin haber conocido profundamente el amor? Pero eso es posible, sí. También hay gente que se marcha sin haber probado el caviar, y hay gente que prueba el caviar y no le gusta nada. Eso no tiene nada que ver. El amor no es ir a la guerra. El amor no es una obligación. El amor es un don fortuito que aprovechamos o no. ¿Cómo anda usted de amor? Yo no ando. Estoy absolutamente plantado como un pino. Me coge usted en el peor momento. Por eso hablo. Porque el amor, si me perdona que se lo diga, no se dice, se hace. Cuando se dice, malo. ¿Es dolor? Sí. ¿Es entrega? Sí. ¿Es sacrificio? Sí. El amor es la baraja entera, querido Quintero, la baraja entera. Es traición, es derrota, es conquista. Sí. ¿Una guerra? Sí, por lo menos un campo de batalla. Ojalá todas las guerras fuesen de amor. Mi paisano Góngora decía, a batallas de amor, campos de pluma. Se refería a la cama, muy sinvergüenza. Pero es una guerra en que todos salen ganando algo de botín. Hay víctimas, hay vencidos, hay vencedores, pero todos ganan. ¿Y no es una lucha de contrarios por imponerse? Un poco, pero a la lucha por el poder, para abdicar del poder. Hay amantes y hay amados. Yo soy autor de teatro, no puedo negarlo. Entonces creo que el amor es como una comedia, bien o mal escrita. Y todos nacemos con los papeles repartidos. Todos debajo del brazo, al nacer, traemos el papel de protagonista o de antagonista, el papel de amante o el papel de amado. No de una manera rígida, que el amante
también se siente correspondido y el amado también corresponde. Pero fundamentalmente, esencialmente, cada uno al nacer ya sabe cuál es el papel. Tiene que aprenderlo con certidumbre, tiene que asegurarse. Pero su papel, que tiene que desempeñar absolutamente bien, apasionadamente, a ultranza, porque si no, por muy bien escrito que esté el papel, si un actor malo lo dice mal, lo destrozará siempre. Entonces, ese amante y ese amado, por supuesto que luchan un poco por el protagonismo de la comedia, pero cada uno sabe cuál es su papel. En esa batalla incruenta, en esa hermosa batalla fingida tantas veces del amor. Entonces, ¿también es un tópico lo de víctima y verdugo? Un poco tópico, sí. Fíjese usted una cosa. Se dice víctima, verdugo, Dios, idólatra. El amante tiene mejor prensa que el amado. El amante siempre dice, caramba, apostar la vida entera que pongo yo en el tapete verde contra tres duros que pone el amado, siempre es perder. Porque ¿qué es ganar tres duros a riesgo de perder la vida? Sí, pero es que el amante gana tres duros cada tres minutos. Llega un momento en que esa buena prensa hay que reflexionarla, porque el que está pendiente del amante es el amado. El amado es irremisible. Realmente el amante se satisface con el amor conseguido y a veces de repente vuelve la cara hacia otra cosa y el amado se queda sin la luz porque recibe la luz a través del amante. Yo estoy ahora muy de parte del amado. Se le ha hecho injusticia. El amante de pronto recoge toda la parafernalia con que había adornado al amado, las velas rizadas, las joyas, los mantos bordados como una virgen sevillana, se lo lleva y se lo pone a otra imagen. Y se queda absolutamente desvalido el amado. ¿Pero por qué se desea poseer lo que se ama? Eso va implícito en el amor. El amor es ese deseo de posesión. Ese deseo de posesión en exclusiva. Es el don del mundo para el amante. El mundo se va a circunscribir ya a unos ojos, a una boca, a una frente, a unas manos, a un cuerpo. Todo el mundo va a ser de momento del amante y el amante es natural que lo quiera para él, del todo y para siempre. Pero ¿usted comprende que se muera y que se mate por amor? Eso es otro problema y es un problema grave. El crimen pasional. No siempre se mata por celos. Se mata porque el amor ha desaparecido, porque el amante está rodeado de escombros, porque se le ha venido su casa y su mundo encima, y además tiene delante a la persona causante de toda esa tragedia, de esa catástrofe, de ese enorme cataclismo. La tiene allí, y entonces reacciona como en un gesto de defensa, como se parpadea, como uno se corta de repente la pierna gangrenada o se estirpa la vesícula y mata. Y de eso nosotros solo sabemos el número de puñaladas que ha dado el criminal apasionado. Eso es muy triste. Yo, en cierta forma, comprendo los crímenes pasionales. Hay dos que no comprendo, que son los más españoles. Aquel que mata por amor propio, que me parece simplemente un asesino, y aquel que mata por honor, que me parece una venganza extraordinariamente ruin que llena todo nuestro teatro clásico. A eso no los quiero. ¿Le ha pegado a alguien? Sí, pero por amor. Creo que el amor tiene de repente ese extraño permiso de dar quizá un empujón o una bofetada que resuelve una cuestión en vez de extraños circunloquios y noches enteras de conversación sobre quién fue el culpable. Me parece que una forma de la caricia un poco fuerte en amor puede ser ese tacto humano, ese cuerpo a cuerpo, y el amor no es otra cosa que un cuerpo a cuerpo. Quizá las guerras ya no lo sean. Yo le digo infidelidad. ¿Y usted qué me dice? Complicado, le digo. Me parece que si una persona ama a otra, la fidelidad, no es nada costosa. No le cuesta ningún sacrificio. Tiene lo que tiene y lo disfruta, lo posee, lo acaricia, lo abraza. No va a mirar para otro lado. Está pleno en eso, porque el amor es la búsqueda de la plenitud. ¿Por qué va a ser infiel? ¿Por qué va a hacer otras experiencias? Cuando empieza la infidelidad es que empieza quizá la cuesta abajo del amor, que empieza probablemente bastante antes de lo que creemos. Decimos de la noche a la mañana, el amor se terminó. No,
Empezó a terminarse mucho antes, con una mala palabra, con un mal gesto, con un silencio, con una tensión no justificada, con una mentirilla. La fatalidad tiene un largo trayecto antes de aparecer, deslumbradora y quemante. ¿Usted exige fidelidad al ser amado? ¿Por quién me ha tomado usted? Naturalmente que sí. Yo no soy moderno. Pero hay quien quiere y no puede, señor Gala. ¿Quién quiere y no puede qué? Ser fiel. Bueno, déjeme usted de sandeces. Eso es así. Porque no es... ¿Se refiere usted a usted? No. Ah, bueno. No estará del todo enamorado, porque el que ha entrado en un paraíso, en ese paraíso bipersonal y absolutamente maravilloso, ¿cómo quiere usted que salga para experimentar lo que hay fuera del paraíso? Eso es una sandez. Ahora, si usted está lleno de gente mentecata a su alrededor, pues entonces acabará usted mentecato como ellos. Pero eso es reprochable. La fidelidad es también un ejercicio. El amor es una costumbre. ¿Y por qué la costumbre, que tantas veces es aliada nuestra, en el amor se va a convertir en rutina y va a ser destructora del amor? La costumbre también es beneficiosa. Lo que pasa es que normalmente se confunde el amor con la aventura, y entonces ya nada dura nada, solo dura la sed de nuevas aguas. Eso es un experimentador, es un donjuanismo, que eso no viene ya nada a qué. ¿Cuándo empieza uno a darse cuenta de que está diciendo tonterías y no se vaya a meter conmigo? No, yo creo que uno se empieza a dar cuenta de eso cuando empieza a ser inteligente. Siempre se dicen tonterías. Entonces, ¿a quién ofende la infidelidad? ¿Al orgullo o al amor? Mire usted, al amor, por supuesto, porque el orgullo en el amor no sirve nada más que para dos cosas. O para que nos besen, o para que nos lo pisen. Nada más. No hay que ser orgulloso en el amor. Estamos pie a tierra. Yo no estoy hablando del amor romántico, ni quiero que nuestros semejantes, que nos están oyendo y participando en esta conversación, crean que hablamos de eso. Yo no hablo del amor romántico de palidez y ojo en blanco. Hablo de un amor verdadero, de un amor de carne y sangre. Yo no hablo de ángeles ni de cisnes andando por la calle, que además andan fatal. Porque el cisne es cosa del agua y el ángel es cosa del aire. Entonces se pisotean las alas y andan fatal y se trabucan y se caen. Hablo de un amor que tiene los pies en la tierra y la cabeza probablemente dándole con la frente las estrellas. Pero es un amor de verdad a pie del que yo hablo. Y ese amor es por naturaleza común, bastante fiel. Yo no quiero decir que el hombre sea monógamo, pero tampoco que sea promiscuo, por lo menos en esta era de la cultura en que estamos viviendo. El hombre, digamos que es un monógamo sucesivo. Y no es antinatural la monogamia. He conocido loritos verdes en el lago de Canaima, en Venezuela, que se suicidan cuando se les arrebata la pareja. Nada, así es. Y las tórtolas. ¿Qué me dice usted de las tórtolas? ¿O no me dice usted nada de las tórtolas? Porque usted está dispuesto a no decir nada, según estoy viendo yo esta noche. No, es que no estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Dígame con qué. Con esa fidelidad y con esa entrega tan absoluta. Hombre. A una sola persona. ¿Pero por qué va usted a entregarse a varias? Ni que usted fuese el sultán de Capruntala o de Kuwait. A veces... Al mismo tiempo, el desierto es muy largo, ¿no? Pero el desierto lo está usted andando con una sola persona, pues sí que me pone usted una metáfora buena. El desierto, pues no sé a cuánta gente va a encontrar usted en el desierto. No necesitaría. O es que viaja usted una caravana. O necesita uno más de una persona para. Bueno, hágalo usted como quiera, pero mi opinión es esta, y espero que la de la mayor parte de nuestros semejantes también. Aunque incurran en la infidelidad, que eso es muy distinto. Porque una cosa es predicar y otra dar trigo, claro, como siempre. Entonces, ¿usted cree que el engaño es que se ha dejado de amar? Quizá no del todo. Quizá no del todo. Primero, a mí me molesta que se engañe en el amor. Me molesta porque eso quiere decir una ocultación de la verdad. Y la verdad hay que decirla, con todas sus consecuencias. El que no dice la verdad es por cobardía. El que no dice la verdad es porque tiene la conciencia intranquila. Por eso digo que todos estamos de parte de la fidelidad, aunque a veces seamos infieles. Creo que la verdad es imprescindible, porque si no, empezamos a ser otros y ya no somos los mismos de la pareja.
Empieza la pareja a multiplicarse de una manera subrepticia y extraña. Empezamos a falsearnos. Y ese es el principio del fin del amor. Pero la verdad es un tigre, señor Gala. Pero el amor también es un tigre, señor Quintero. Estamos hablando de tigres. Estamos hablando de sentimientos espléndidos. Estamos hablando de lo único que justifica la existencia del hombre. ¿Conviene entonces decir la verdad en el amor, aunque duela? Yo sí, con delicadeza. Con delicadeza. Tampoco se tiene que ser un animal. Eso. Con delicadeza y pidiendo perdón de antemano. Cuando se dice todo, me parece que eso es peligroso. Pero, insisto, encaro una en una carne. Hay mayor intimidad que la de entrar en el cuerpo que se ama o la de dejar pasar al cuerpo que se ama. Hay una mayor y tremenda y física, incontrastable intimidad. ¿Por qué no tener también esa intimidad racional, esa intimidad cordial de decirse la verdad? A una persona que conoce nuestros defectos físicos, nuestros jadeos, nuestros gatillazos, nuestra pobreza. ¿Qué más da confesarle una pobreza más? Yo estoy convencido, señor Quintero. ¿El adulterio no le parece emocionante? El adulterio me parece emocionante, pero me parece sencillamente fuera de lugar. ¿Por qué razón, si a usted le gusta más otra mujer u otro hombre que la que o el que tiene, no deja usted a la que o el que tiene y se va con la otra o el otro? Porque quiere a las dos. Pero mire usted, no hay nada más clara, y eso se lo voy a decir a usted personalmente, ¿eh? Si usted duda entre dos sillas sobre qué sentarse, le juro que acaba sentado en el suelo. No lo olvide. Hay que elegir. Naturalmente que hay que elegir. En el amor todo es un problema de elección, y de erección, si me permite el calambur. Hay que elegir, hay que ser elegido. Una vez que se comparte algo, de verdad, cuando se comparte el amor sin codicia, sin prepotencia, sin arrogancia, sin deslealtad, sin vanidad, todo es natural y todo es hermoso. ¿Pero el amor está más cerca de la felicidad o del dolor? Yo creo que el amor sería un columpio. Un columpio en que van cogidos de la cintura los amantes y pendulea entre el dolor, la felicidad, los estados intermedios. Pero quizá lo importante es que no se detenga nunca y que las manos no se quiten nunca de la cintura, porque la felicidad compartida se multiplica y el dolor compartido se divide. ¿Cuando usted ama se siente libre? Vamos a dejarlo. Yo cuando amo me siento absolutamente insoportable, me siento hecho un aljofifa, me siento sumamente mal, Quintero, ¿para qué lo voy a engañar? Porque eso no me sucede desde hace tiempo, por otra parte. Entonces, el amor no garantiza la correspondencia, naturalmente. Pero si no la garantiza ni Correos, la correspondencia en este momento, mi querido Quintero, ¿cómo la va a garantizar el amor? Claro, el amor no garantiza nada. El amor no es una sociedad de seguros, afortunadamente. La fantasía es un ingrediente del amor. Claro, claro. Mire, el amor, en medio de esta pesadilla, es lo único real. Lo único real. Todo lo demás es real solo si el amor lo toca con su hermosa mano o si se seca sus manos en ese paño áspero, tosco y mal hecho que es el mundo en el que vivimos. Y la fantasía del amor es la realidad del amor. Está hecho de fantasías porque es de verdad él mismo una fantasía. Ahora, cada vez más ahora. Se dice, el amor es ciego. No es verdad. El amor ve lo que quiere ver. El amor ve lo que necesita ver. ¿Y la pasión? ¿El amor también es pasión? Sí, pasión en todos los sentidos, me parece. Pasión como padecimiento. Y pasión como lo contrario de la acción. Y pasión como deseo vehemente. Y pasión como como realidad desordenada. Todo eso es el amor. ¿Cuándo se da usted cuenta de que un amor ha terminado? Hay
leves indicios, miradas que ya no coinciden, complicidades que ya no se producen. Y ahí ya ha entrado, con pasos de paloma todavía, la muerte del amor. Y el afectado es el último en enterarse. Eso es verdad. Eso es. Pero no está mal. No está mal esa suave anestesia que el amor nos pone. ¿No abusan, Gala, los enamorados de la palabra siempre? Ah, claro que sí. ¿Y por qué no? Es que a mí me parece que usted está en contra del amor y de los enamorados. Siempre. Pero un niño al que usted le ha prometido hacerle un regalo, no le pregunta 24 veces por minuto si de verdad le va a hacer el regalo. ¿Cómo no va a emplear ese aval de seguridad el amante? ¿Cómo no va a decir, pero de verdad siempre, pero siempre, para siempre? De verdad, escúcheme, el amor es siempre del todo y eterno, aunque dure 10 minutos, porque obra, otra vez en latín, sub specie eternitatis, como si fuera a ser eterno. La máxima, dolorosa o no, es real. El amor, mientras dura, es eterno. Y aunque dure muchísimo, es siempre fugitivo. ¿El tiempo juega a favor o en contra del amor? ¿Usted qué cree? En contra. Yo creo que no. O no siempre. Es verdad que el tiempo puede transformar los gestos del amor en unos gestos tan cotidianos. Esas sesiones de amor matrimonial, un poco apresuradas, un poco baldías, un poco aburridas, que acaban generalmente en la estrecha cama de la maternidad. Ahí, en efecto, el tiempo puede ir en contra. Pero ese sillón que sabemos que es el nuestro, a la medida de nuestro cuerpo, como un sillón anatómico, esa serenidad, esa tranquilidad, ese burladero que significa el amor conocido, obra a favor. ¿Usted recuerda el primer amor, su primer amor? Perfectamente. ¿Y el segundo? Bueno, sí, supongo que usted está tonteando. Recuerdo mi primer amor, muy bien. Era una mañana en la Sierra de Córdoba, un día 3 de abril. Yo dije un nombre. Y la persona que respondía por ese nombre volvió la cara y dijo, sí. Sí. Recuerdo todavía que me quema el primer beso. En la mejilla, naturalmente. ¿Por qué naturalmente? Bueno, es que tenía 11 años. ¿Usted? Claro, la otra persona tenía 5. No, tenía 11 también. ¿Ha soñado usted en sus años juveniles con Bogart o con Brando? Qué asco, ¿no? Primero, yo duermo muy mal. Segundo, como tomo somníferos, los somníferos me hacen no soñar. Ni en blanco y negro, que parece que son las películas a que usted se refiere. No, no he tenido sueños eróticos casi nunca, no lo he necesitado. Eso es un desahogo de la naturaleza que yo no le he permitido en mi caso. Homosexualidad. Muy bien. ¿Qué dice usted? Ah, ¿que quiere usted saber algo sobre eso? ¿Quiere usted que digamos algo? Es usted un antiguo, señor Quintero. Si le estoy diciendo que el sexo es único, que hay una serie de pansexualidad distribuida por el mundo, la homosexualidad se queda como un capítulo menor y sin la menor importancia. ¿Qué importa que un ser de un sexo ame a otro del mismo sexo? Mire usted, hay matrimonios de homosexuales que ya se consienten en algunos países que funcionan mucho mejor que aquellos otros matrimonios que en vez de ser dos homosexuales es uno solo homosexual, que son los que abundan aquí. Y eso funciona fatal, como es lógico. Entonces yo es que no le veo el menor problema. No le veo el menor problema. No puedo decir que una pareja de homosexuales funcione mejor que un matrimonio de heterosexuales o una pareja de heterosexuales. No, funcionará igual. Funcionará unas veces peor y otras mejor. Yo lo veo absolutamente natural. Hombre, si usted me dijera
el pansexualismo lleva a enamorarse de una vaca, pues yo le diría una confidencia. Una vez en Valladolid me dieron a mí la medalla de la feria de Valladolid y le dieron también la medalla a un coche de una marca especial que se presentaba y a una ternera chabrolesa. Le aseguro que estuve a punto de enamorarme de la ternera. Una vez leí en un periódico que alguien en Italia vivía con una cabra. Hombre, en Italia casi todo el mundo tiene una cabra en casa. ¿Y quién no se ha enamorado de una gallina? ¿O quién no yo no he tenido suerte en ese sentido. No he tenido demasiada suerte, no me han hecho caso. ¿Hay amor sin sexo? Sí, poco. ¿Cómo hay sexo sin amor? Hay sexo, hay mucho más sexo sin amor. Yo creo que me debo acusar hoy, en público, de haber dicho que hacer el amor sin amor era como bailar sin música. Me parece hoy que hay ritmos hondos, primitivos, que sacan la música de sí mismos, que no necesitan. Que son su propia música. Y por otra parte, se puede bailar solo y se puede bailar en grupo, cada vez se hace más. Es decir, que no sé si ya podría decir con entera certeza que el amor sin amor es como bailar sin música, porque quizá la danza no necesita siempre de música. ¿Y qué me dice del sexo a la carta? Mire usted, nosotros hemos tenido durante mucho tiempo la confusión más terrible. Hemos reducido el sexo a los órganos con los que más frecuentemente se ejercita. Si me permite decirlo, ya se ha dicho por televisión, el pene y la vagina. Entonces eso es empequeñecerlo, es como confundir la virilidad con el bigote, o confundir la religión con el jubileo de las 40 horas. Me parece una estupidez. El sexo es un impulso absolutamente sagrado y está por encima de todo. No hay más que uno, un solo sexo. Luego, reduciéndonos a esas pequeñeces, hablamos de sexo masculino y de sexo femenino. Pero si quiere que le diga la verdad, cada criatura sexuada tiene su propio sexo y su propia satisfacción. Por eso hablaba yo del sexo a la carta. Porque no se olvide que en este momento ya el macho viril y hostil y la hembra frágil y débil, eso ha pasado a la historia. El sexo débil ha hecho gimnasia. Y el sexo masculino, pues cuida a los niños, hace la comida, hace la compra y la cama y no sé qué. Entonces todo está mucho más diluido. Ya no son opuestos los sexos, ni siquiera son heterogéneos. Los dos buscan una cosa en común, realizar la propia plenitud a través del sexo. Y entonces, naturalmente, cada uno debe pedir lo que le apetezca. Debe comer a la carta en esa comida. Por supuesto, eso es arriesgado. Es mucho más fácil hacer, como siempre, el amor. Reducirse a las posturas habituales. La mujer, la postura femenina, dócil, el hombre, la postura masculina, un poquito machista. Pero ser libre es correr el riesgo. El primero que se corre es dejar de ser libre, pero hay que correrlo. Me parece muy bien esa revolución. Doctor Ochoa, ¿no le parece? ¿No será el amor una sublimación del instinto sexual, un impulso animal? Pero yo no creo que sea una sublimación. ¿Por qué? ¿Por qué una sublimación? Es una naturalidad. El amor es el heraldo del sexo. El sexo es, por supuesto, anterior al amor. El sexo es anterior a todo. Nosotros somos sexo y un poco más. Esa es la verdad. El sexo es una isla misteriosa, hemos nacido en ella y todo es sexo a nuestro alrededor. Entonces, el heraldo del sexo, un heraldo maravilloso y portentoso, pero solo un heraldo, es el amor. Por supuesto que el amor, usted puede decir, es una hermosa socaliña, es la trampa que pone la naturaleza para que la especie siga funcionando. Pero bueno, muchas veces le sale a la naturaleza el tiro por la culata. Romeo y Julieta, en vez de procrear, se mataron los dos. ¿Pero no se ha impuesto la sexualidad al amor? En este momento, sí, aparentemente. Fíjese usted qué curioso. Decimos, nosotros los mayores, los jóvenes de hoy son como asexuados. Van a esas discotecas, no pasa nunca nada, bailan y luego se separan, cada uno se va a su casa.
Pero es que es todo sexo. La forma de vestirse, la forma de mirarse, la música, el humo, los roces. Todo está lleno de sexo. ¿Qué razón hay para culminar en esa fanfarria espantosa de la penetración? Todos decimos, yo no sé cómo son estos chicos, se besuquean y luego todo acaba en nada. Pero no acaba. Tenemos un concepto orgásmico del amor. Y no siempre es así, claro. Me parece. No todo el monte es orgasmo. No todo el monte es orgasmo. Ni orégano siquiera, no nos engañemos. ¿Qué es el erotismo y qué tiene que ver con el amor, el erotismo? Ahí hay una cosa terrible, terrible. Los griegos eran extraordinariamente listos y extraordinariamente personificadores, porque tenían muchos dioses. No como nosotros, que hemos venido a menos. Ellos hablaban del amor y tenían un dios que no es que fuese el dios del amor, era el amor, Eros. Y tenían el vino y tenían un dios que no es que fuese el dios del vino, era el vino, Dionisos. Entonces vino la iglesia y separó la carne como un enemigo terrible del alma. Entonces, al dejar el amor sin erotismo, inventó una cosa que no estaba inventada, el erotismo sin amor. Una vez más, se equivocó. El erotismo es sustancial al amor. Es el gozo del amor. Es el gozo animal del amor. Pero es que el amor solo sirve para procrear. Maestro, ¿por qué me gustará a mí más la pornografía que el erotismo? Porque es usted pobre. Usted es pobre. ¿La pornografía es cosa de pobres? Es cosa de pobres. Mire usted, la pornografía es un negocio. Es un negocio que hace alguien que nos quiere vender aquello de lo que ya somos dueños, habiéndolo prohibido antes para aumentar la demanda. Es decir, la pornografía es exactamente hija del puritanismo, que tapó hasta las patas de los pianos, por si acaso eran tentadoras, Reina Victoria, y del capitalismo, que lo controla todo y que quiere sacar y trincar de todo. Esa es la pornografía. Y el... Pues mire usted, sí. Usted es un cachondo. ¿Por qué razón hace determinadas preguntas con sorna? Sí, comprendo el pudor. Lo comprendo. El amor es siempre una danzarina que se va desnudando de velos. Si aparece desnuda, tiene mucho menos encanto. Y hay cosas, por otra parte, que entre la pareja no deben verse. Hay situaciones, posturas, necesidades que deben quedar ocultas. Porque el amado debe ser la esencia de lo bello, la esencia de lo limpio. Y ahora mismo la gente se apresura a desnudarse. Yo creo que los trajes tienen como resortes, hacen ¡pum! Y ya están desnudos. Es verdad. Qué cosa más rara. Todo el mundo se desnuda rapidísimo. ¿Será que lo hacen así en la pasarela Cibeles? ¿Me da usted fuego, por favor? Sí. La amistad, Gala, la amistad. ¿La amistad, por ejemplo, es amor? Yo creo que no. No, ni creo que sea una forma de amor. Me parece que el amor exige más exclusiva que la amistad y además es más interesado. Los préstamos de la amistad son siempre a fondo perdido. El amor cobra réditos, como es natural. Lo que sucede es que para mí, el amor más perfecto, sería aquel en que los amantes fuesen al mismo tiempo amigos. Sí, usted dijo... Me parece... Sí, dijo en cierta ocasión que, el amor era la amistad con momentos eróticos. Eso es. El amor es la amistad con momentos eróticos. El erotismo no puede sostener demasiado tiempo, como no se puede sostener demasiado tiempo el éxtasis. Entonces se necesita apearse de él, y ahí está la amistad. La amistad hace cotidiano, hace diario el milagro del amor, porque los milagros no tienen día siguiente. Es como ese éxtasis de Santa Teresa que de cuando en cuando se bajaba del éxtasis para darle una vuelta al arroz de la cena. Esa es la amistad. Eso es lo que sostiene el amor. Eso sería lo perfecto. Es muy difícil, muy difícil. Sin embargo, suele durar más la amistad que el amor. Bueno, yo he conocido
gente que se ha muerto de vieja y se ha muerto enamorada. No, no se puede decir eso. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. La efervescencia del amor puede quizá durar poco o puede durar menos, pero la amistad también tiene a veces su luna de miel. Los primeros días de la amistad son días de descubrimiento, son días de un desasosegado entrar uno al otro y conocerse y tratarse, y luego se serena. Se serena como el amor mismo. Es el Guadalquivir nace en Cazorla de una manera borboteante y luego ya pasa por Sevilla o pasa por Córdoba de una manera majestuosa y fértil. El amor puede pasar sin el matrimonio, ¿verdad? Hombre, claro. Yo no sé cómo y por qué se va al matrimonio. Hace unos años, cuando yo era un poquito más joven, la gente se casaba porque había comido unos kilos de patatas fritas juntos a lo largo de un tiempo y se habían bebido juntos unos cuantos litros de cerveza o unos barriles, si duraba mucho el noviazgo. Pero se casaban un poco por eso. O porque llevaban la rosa en el corazón. Así no se va a ninguna parte, Quintero. El matrimonio es una casa de pisos. Dedicado al sexo, solo hay uno. Luego hay otros que están como guarderías infantiles, universidades, hasta de pompas fúnebres tiene que haber un piso en el matrimonio. Y esa casa la tienen que hacer entre los dos. Aportan materiales de construcción. Como uno de los dos no sea arquitecto, ese edificio del matrimonio o no se hace o se hunde después de hecho. La única solución es que se case muchísima menos gente de la que se casa. Un 5% de la gente que se casa. Y que vaya muy preparada. Por eso admiro mucho las relaciones prematrimoniales. Me parece que hacen conocer una persona a la otra, y hacen proyectar, y sin darse cuenta, se están ya necesitando. Y dicen, bueno, pues total, pues vamos a casarnos. Eso está muy bien. Así se puede ir con más tranquilidad al matrimonio. Porque si no, ¿qué sucede? El divorcio. Ahora, ¿qué sucede con el matrimonio? Que es solo un trámite para divorciarse. Porque a la gente lo que de verdad le gusta es divorciarse. Y entonces, el divorcio es simplemente un acta de defunción. No significa nada. Nadie quiere divorciarse. ¿Quién va a querer divorciarse? ¿Quién va a querer abortar? Son consecuencias lógicas de una vida bastante mal vivida, pero por influencias de una sociedad acogotadora, exigente, tiranizante, que nos hace equivocarnos. ¿Y por qué ese empeño de nuestros semejantes en seguir juntos aunque muera el amor? Yo lo comprendo. Primero, si todo tiene, toda fuerza tiene una inercia, si se teme a la soledad, si se nos ha dicho muchas veces que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, si estamos llenos de vacíos fuera y dentro, si no tenemos apenas tiempo de nada, si tenemos demasiadas cosas en común con la pareja, ¿por qué no darle otra oportunidad al amor? ¿Por qué no sentarnos un poquito en la esperanza y esperar que la esperanza nos tiña los ojos de verde y nos haga ver de nuevo todo verdecido y retoñado? Yo los comprendo y los aplaudo. Nos da miedo la soledad. Mire, hay una soledad todavía más dura que la soledad del que no tiene compañía, por ejemplo, como la mía. Porque a ese siempre le queda la esperanza. Pero la soledad del que está acompañado es tan dura que ya solo le queda la desesperación. La pareja entra en el convivio, en el connubium, en el dormitorio, digamos. Pero entra con todo. Entra con su pasado y con su futuro. El futuro lo hacen entre los dos, pero el pasado no. Y el pasado tira tanto de las personas. Hay veces en que una pareja puede sentirse uno debajo del otro, otro encima de otro, y sentirse solos. Y eso es terrible. Es terrible. ¿Contra eso qué lucha cabe? No cabe nada más que un pacto dificilísimo de comprensión y de tolerancia. Porque hay unas armas que tienen doble filo. Una es el tiempo de que hablábamos antes, y otra los hijos. Los hijos unen, pero de pronto se van y se quedan otra vez las dos soledades juntas. Y hay un enemigo grave de la pareja, que es el amor ideal, el amor soñado. Los sueños hacen daño.
casi siempre. Porque es como un lecho de Procustes, ese lecho de tortura, ¿sabe usted? Que tenía una dimensión especial y al torturado lo ponían sobre él y si era más bajo lo estiraban y si era más alto lo comprimían. Y el amor ideal quiere que el cónyuge o la pareja tenga las mismas dimensiones que él soñó, pero no las tiene nunca. Entonces hay que hacer ese tácito pacto de amparo y de abandono, comprenderse, respetarse, reanudar siempre, perdonar siempre, entregarse siempre. Porque una cosa le voy a decir, el amor no es una buena agencia matrimonial, pero el matrimonio bien llevado sí es una espléndida agencia de amor. Si el matrimonio es indisoluble, es porque ninguno de los dos cónyuges encuentre preferible disolverlo. Y entonces son ellos los que lo hacen indisoluble. No una orden, no una iglesia, no un precepto. Ellos mismos, a los que ya no le compensa separarse. Y eso es magnífico. Eso sí es envidiable. ¿Por qué vive solo Antonio Gala? ¿Qué voy a hacer? Bueno, escuchándole esas maravillas del amor, uno no puede comprender. No, señor. Todo el mundo dice, cállate ya. Que se habla, y el amor no se dice, se hace, Quintero. La literatura es lo que se dice en vez de hacerse. Pero una persona tan mayor que esté sola... Bueno, mire usted, lo de tan mayor... Bueno, perdón, una persona mayor... Mayor, mayorcita. Pero soy mocito viejo, como dicen aquí. No, estoy bien solo. Mi soledad no es una soledad provocada, ni es una soledad como castigo. No soy un imbécil, que por imbécil se haya ido quedando poco a poco solo. Es una soledad buscada. Me parece que yo rindo a los demás más estando solo que estando acompañado. Siempre he pensado que si yo tuviese un amor, el amor me embargaría de tal manera que no me dejaría hacer otra cosa sino estar pendiente. Y eso es difícil para alguien que tiene que tener un trabajo. Mi amor es mi trabajo. Y para mí también el amor es un trabajo. Entonces prefiere usted los enamoramientos súbitos. El enamoramiento que salta como una alondra súbita. No, no quiero tener amores de una noche. No quiero la aventura, porque no sacia la sed. Da más sed. No. En este momento, si me permite decirlo, en este momento yo volvería al amor, pero volvería de una manera un poco especial. Esas parejas que andan como en una burbuja, aisladas por un foso del resto del mundo. Esas parejas que lo primero que se compran es un confidente de dos asientos y un juego de café con dos tacitas, me parecen absolutamente imbéciles. Comprensibles, porque en amor todo es comprensible, pero no me gustan. Yo ya necesitaría con la persona amada un proyecto en común. Y un proyecto en común en que no interviniesen solo el tú y el yo, ni el nosotros, sino que el nosotros abarcara también al ellos. Ya solo puedo hablar de un amor mucho más grande. Todo lo que he hecho hasta ahora son ensayos, ensayos malos, por otra parte. ¿Qué es lo que ha perdido para siempre? Yo creo que ese amor que me iba a acompañar hasta el final. Un lugar para amar. Cerca de un mar pacífico, no de un mar irritado, no soy oceánico, soy o Caribe o Mediterráneo. ¿Para envejecer? Para eso no pido mucho. Creo que donde haya una chimenea y donde haya viejos amigos con quienes conversar, viejos leños que quemar, viejos libros que releer. ¿Un lugar para morir? Esté donde esté, en ese momento, mi casa. Creo que mi casa es un poco ese cementerio de los elefantes. ¿Cuántas cosas ha hecho y cuántas cosas ha dejado de hacer por amor? Le voy a ser sincero, todo lo que he hecho y todo lo que he dejado de hacer ha sido por amor. ¿Perdona y olvida?
Bueno, en general, siempre he preferido no poner demasiada atención para no tener ni que olvidar ni que perdonar. ¿Necesita que le den continuas pruebas de amor? No lo sé. El otro día decía usted que yo era arisco y es verdad. Me gusta más adivinar en los ojos esas pruebas de amor. ¿Cuando está enamorado se le nota mucho? Sí, se me nota mucho. No hay quien me aguante. Ni yo. ¿Recuerda el primer beso? Ya le he dicho que sí. Me quema todavía. ¿Pone más empeño en el trabajo que en el amor? Para mí es lo mismo. ¿Hay en su vida algún amor imposible? Naturalmente que sí. Por supuesto que sí. Casi en todas las vidas hay un amor imposible, o debe haberlo. ¿Ha amado a alguien más que a sí mismo? Sí, sí. Fue un desastre. ¿Le ha hecho algún amor odiar la vida? Odiarla no, pero... Pero me la ha ensombrecido. Me la ensombreció mucho. No podemos vivir con ellas, ni sin ellas. ¿Qué podemos hacer? Pues a usted le daría un consejo, vivir entre ellas o vivir a costa de ellas. Pero yo creo que todas las preposiciones caben en esa relación tan múltiple, tan variada, tan lujosa, como es la relación de un hombre y una mujer siempre. ¿En la variedad está el gusto? Seguramente usted a esa pregunta tan personal respondería que sí. Pues yo le digo, amigo Quintero, que la variedad se puede, dentro de la mismidad, como diría Ortega, evocar. Porque no hay ningún gesto, ningún olor, ninguna mirada, ningún color de los ojos, ninguna luz igual para la misma pareja. Cuando un amor se olvida, ¿a dónde va? Estoy completamente convencido de que podía decirle, pues va donde el ruiseñor cuando se acaba mayo, pero no es verdad. Los que nos vamos somos nosotros, no el amor. Y nos vamos absolutamente heridos con nuestro propio cadáver a cuestas.